Hola a todos, bienvenidos una vez más. Como todas las semanas, esto es La Marquesina, nuestro magazine para que vos que estás del otro lado te diviertas y disfrutes con todo lo que hacemos y decimos los tucumanos. Y sentimos, por supuesto. En esta primera nota vamos a recorrer juntos lo que fue la inauguración de nuestro multiespacio donde estamos grabando hoy. Espacio Arte Abasto, una fusión entre arte, diseño y nuestro estudio de comunicación, donde la creatividad predomina y, por supuesto, la imagen que nuestra empresa quiere brindarle a todos ustedes es del trabajo conjunto e interdisciplinario. ¿Te parece que veamos lo que fue esta inauguración? Mirá. Encontramos acá en la apertura de este nuevo espacio Arte Abasto con su creadora, Caro Alonso. Hola, Caro. Qué placer que me haga la nota, Valen. Me siento que la herencia va quedando bien guardada. Gracias, Valen. Contame un poco de qué se trata este evento. Bueno, Arte Abasto es un espacio que es una usina creativa. La idea es con este espacio replicar lo que se hace en el Arte Abasto, donde sucedan muestras de arte, de diseño, workshop, exposiciones, shows, ¿por qué no?, íntimos. Es un espacio creativo. De un lado tenemos nuestras oficinas de Hay Contenidos con todo el área de comunicación. Ya sabés, Valen, que hacemos comunicación para empresas, diseño gráfico, redes sociales. Estamos como en la vanguardia de eso. Entonces dijimos, si somos tan creativos y todo lo que hacemos es creativo, ¿por qué no buscar fuentes de inspiración en el arte? Así que sumamos estas dos grandes potencias y armamos un multiespacio. ¿Y por qué precisamente elegieron el Hilton? Creo que Hilton es un lugar que tiene mucho potencial. Central Tucumano es un espacio donde todo sucede, tiene historia, es cómodo, tiene estacionamiento. Las tardes de sol son divinas con una buena limonada y algo rico ahí en el patio, así que creo que es el lugar ideal. Y por último, Caro, contame cómo surgió la idea de ese traslado. Nada, fue una apuesta. Todo en mi vida era un caos y dije, el caos es la transformación, es crecer. Hay alguien me está diciendo en otra energía que tengo que dar un salto. Y bueno, acá estamos, nos cortamos el pelo y saltamos. Bueno, ahora invítalo al público, si podés, a que vengan a conocer esta nueva galería de arte. Están todos invitados a comprar arte y diseño local, que es la mejor inversión, llevar a casa una obra de una persona que conoces, que te cuenta su historia reflejada en esa obra. Recomiendo comprar arte y diseño tucumano. Gracias, Caro, por la nota y felicidades. A vos, mi amor. Supermercados Bea, como siempre, acompaña a la primera infancia en su trayecto por la alimentación saludable. Aprende a comer sano desde muy chiquito y esto es gracias a la ayuda de los papás. Así que a llevarlos a recorrer el súper y a contarles de qué se trata la alimentación saludable. Mira. Gracias, como siempre, a Giro Didáctico y Mimo Portal Tucumán por acompañarnos semana a semana con todo lo que los más chiquitos necesitan. Te cuento que están en Picabú, en un espacio en el Solar del Cerro. Los puedes encontrar en la calle 25 de Mayo, en el Shopping Solar del Cerro, en el Portal Tucumán y, por supuesto, en el Open Plaza. Mira todos los lugares que tenés para conseguir lo que necesitas para los más chiquitos. Ahora sí te cuento que estuve con un gran amigo, Miguel Martín. Estuvimos choreando a lo grande en su camarín, charlando un poco de su historia, su familia, su vida y este talento tan grande que lo llevó a lugares insospechados. Un gran amigo, un talentoso y sobre todo una calidísima persona, Miguel Martín, para todos ustedes. Un amigo de la casa, Miguel Martín, bienvenido.
¿Qué hace, amiga? ¿Cómo anda? ¿Qué corte que me hice? ¿Qué opinas? ¿Has visto? Todo tema de agua, todo te queda espectacular. Sí, vos ya sabí. Ya sabí. ¿Cómo andás, Miguel? 3.000 personas disfrutando en Tucumán de tu show. Sí, la verdad que contento. No sé, la gente no aprende. Debe creer que soy otro humorista, pero yo no me vendría a ver. Así que les agradezco un montón a los Tucumán. Ni la piratería ha logrado bajar, voltear este titán. Porque viste que la piratería te pone el CD que vos lo escuchabas en la 25, lo escuchabas y la gente lo mismo. Sí, la verdad que no sé por qué. Yo me pongo el CD y chao, ¿entendés? O ahora que estoy en Spotify, menos, ¿entendés? Te ponen, o en YouTube, que subo los shows completos. Así que bueno, muy contento, la verdad. Como he hecho 3 Mercedes Sosa. Y me dice, Armin me dice, 7.500 personas este año. ¡Bárbaro! Nadie lo logró como, bueno, por lo menos los tucumanos, ningún tucumano me dice, soy el primer tucumano que lo logra. Así que bueno, yo contento, chocho y agradecido sobre todo. Como siempre digo, lo más importante es que no bajás, no salís de tu persona, ¿no? Es como que Miguel sigue yendo a buscar a los chicos al colegio, disfrutando de la vida cotidiana. Ya, me siguen teniendo cagando, así que eso no ha cambiado. La señora Mahfouz yo la veo siempre, ella entra, va, pone, dirige, hace, deshace. Somos un matriarcado en mi casa, ella hace todas las cosas a casa y yo lo único que tengo que hacer es arte. ¿Qué tal cuando llegaste a la mesa familiar de la señora Mahfouz a presentarte como el galán? Y ella dijo, papá, mi novio es artista. Mirá, hay una historia de que cuando yo llego estaba todo bien, supuestamente, pero antes me dice, ¿qué hace? Le dice el padre cuando me pongo de novio, dice, ¿qué hace? Y dice, hace animación y se disfraza de policía. ¡Es un stripper! ¡Es un stripper! ¿Cómo te maté con...? No, tienes una panza, ¿qué vas a hacer stripper? Y dice, bueno, otro tema que para mí es fundamental, tiene que ver con la familia. Tus hijos van creciendo de una manera maravillosa y dice la señora Soraya Mahfouz que ella quisiera tener otro más. Sí, no, yo no tengo problema, la verdad que no tengo problema. Que funcione y funcione. Ah, sí, exactamente, pero hay que calcular que nazca en, van a ser en marzo, en invierno no, hay que buscarlo para que nazca en veranito. ¿Y vos le vas a meter otro? Y bueno, vamos a ver, depende. Volver a empezar todo de nuevo. Volver. La verdad que volví a empezar, volví a desvelarse, pero la verdad que con la segunda yo ya estoy más relajado que con el primero. El primero estaba toda la noche despierto, la otra es, va a dormir, fíjate vos. Dice que es tremenda, ¿eh? No, la segunda es re picante. Sí, bueno, a mí me parece que el Mirola también viene por ese lado. Sí, el primero es tranqui. Es tranqui, todo su rompecabezas, su orden, y ella viene, le come las piezas, la mastica, muerde las hojas. Sí, no, son iguales. Igual, ensucia la Lucía. ¿Quién ha tirado? ¿Quién ha tirado la gaseosa? La Lucía. ¿Quién ha tirado el café? ¿Quién ha tirado la leche y chocolate? Sí. ¿Cómo viven ellos tu personaje, tu crecimiento artístico? Me imagino que deben entrar grandotes a la puerta del colegio. Sí, bueno, ellos lo viven de una manera natural, ¿entendés? O sea, porque se han criado con esto, yo siempre toda la vida lo he hecho. La verdad que, ¿qué hace tu papá? Primero decía, es policía, no entendía cuando era chico y ahora dice, es actor que hace de policía. La verdad que a veces sí se aprovecha, digamos, a veces se aprovecha. El otro día parece que había una chiquita que le gustaba y le decía a la chiquita, yo soy hijo del oficial Gordillo. Y la chiquita no sabía quién es el oficial Gordillo, le decía a Changi. No sabía, porque la cara la delataba. Entonces le digo, papá, no le digas así, porque así no... No va a enganchar. No va a enganchar nunca, sí. Es peor, vos tenés que ocultarlo. Apasionado, enamorado de su mujer, a más no poder, de su familia, padrazo, un gran actor, una persona espectacular. Todo eso es Miguel Martín y mucho más. Yo creo que está hablando de otro. Ya, Miguel, ¿cómo viene el año? ¿Córdoba, capital? Sí, ahora la semana que viene Neuquén. Después de Neuquén vamos a Córdoba, pero al Festival Arroyito Dulce, algo así, o Festival País Arroyito, donde está la empresa de golosina. Y de ahí nos vamos a Laguna Larga, Marcos Juárez, Córdoba Capital. Terminamos en Córdoba Capital y el 2 de diciembre y un mes después estamos en Carlos Paz, ya arrancamos con este mismo espectáculo en la Villa Veraniega, lunes, martes y miércoles, desde el 2 de enero hasta el 6 de marzo. Impresionante. Bueno, se rumoreaba que jugabas al fútbol con el Chato Prada y que te iba a llevar a bailar. Yo dije, tan patadura era que no lo llevaron. No me llevó, pero porque soy, además de patadura, yo voy al arco encima, para que ya te dé una idea. Siempre fuiste al arco. Exactamente. Históricamente. Totalmente. Y a Tinelli no me deja, mi señora, esa es la verdad. Me ha dicho, no, vos no vas a ir a Tinelli, así que si te preguntan en nota, vos tenés que decir que no.
Que no te dejo yo. Exactamente, que no te dejo yo. No vas a ir a Tinelli porque Tinelli es mala influencia con la bailarina. Ya te voy a ver enamorado de la bailarina. Ya sé lo que sos vos, me dice. Entonces yo le hago caso a mi señora, si no me van a correr la mierda en la casa. Gracias, Miguel, como siempre, por hacernos reír. La gente se va feliz y que en estos tiempos haya llenado un teatro Mercedes Sosa tantas veces, 7.500 personas que se vuelven a su casa con una sonrisa a dormir, creo que vale oro. Sí, la verdad que sí. Lamentablemente, por la situación que estábamos pasando, económica, yo creo que la gente por ahí se viene al teatro a ver este tipo de obras porque es como que se desconecta, se desengancha en un momento. Así que ojalá que mejoren las cosas, aunque yo baje la cantidad de entrada. No, que siga. Sí, prefiero que estemos bien todos. Sí, sí, sí. Así que ojalá que... No, el policía va a andar bien siempre. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Como siempre te digo, siempre para adelante, mucho éxito. Lo dije desde hace muchísimo tiempo. Y vas, que sí, iba a llegar muy lejos y no me equivocamos. Ya voy por la cocha, más o menos. Así que gracias a la Marquesina, siempre presente desde el año 2007. Gracias, como siempre, a Delivery Light por hacer que nuestros almuerzos sean riquísimos y saludables. Por supuesto, acompañamos nuestro menú con la más rica de las aguas saborizadas y es Aguas Axis. Ahora sí, vamos a unos cortes comerciales. No te muevas porque ya volvemos. Pasión en cada instante, juegue quien juegue. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza, estamos con vos. Gracias, como siempre, a Noralía. Hace 60 años acompaña a la mujer moderna con toda la tendencia en marroquinería, paraguas, abrigos. Noralía nos acompaña, como siempre, a todas las mujeres en la galería Maipú, local 15. Hablando de tendencia, de moda y de nuevas colecciones, vamos a presentarte Pasionaria, esta obra de Cecilia González Mestre, que realizó un cambio en su marca, puso su nombre y su impronta con vestidos de alta costura que realmente enamoran. Compartamos juntos entonces su presentación oficial de temporada con la colección de los vestidos, que está lindísima. Sí, González Mestre, bienvenida. Hola, Caro, gracias por venir, gracias por estar siempre acá acompañando. Una diseñadora de un talento increíble. Para mí es la Verónica de la Canal Tucumana, como siempre digo, talentosa, creativa, la genia de los bordados. ¿Cómo vivís tu profesión? Bueno, la verdad que me encanta, amo lo que hago, así que no me puedo quejar. Es un poco sacrificado, pero me encanta. Y este año me encanta lo que estoy haciendo porque estamos más con esta nueva marca, que es mucho más trabajada que la anterior y que es la alta costura, que me encanta. Cecilia González Mestre rediseñó su marca y largó una línea de alta costura que todo, hasta el packaging, enamora. Creo que la orfebrería, el bordado, las piedras, los géneros son todos pensados para una mujer bien arriba, ¿no? Sí, la verdad que tratamos de incorporar
distintas cosas, como la orfebrería y algo que sea bien artesanal, para lograr un producto que sea bien artesanal, desde la elección de las telas, el bordado y los complementos que son la orfebrería, ¿no? Lo que queremos destacar es la alta costura y lo artesanal de tu mano. Pasionaria se llama esta nueva colección que estamos luciendo juntas. Sí, pasionaria, y bueno, está un poco dedicada a todas las mujeres que aman lo que hacen, que son apasionadas, y bueno, con un espíritu bien primaveral y bien fresco, digamos. Muchas gracias, Ceci González Mestre, por estar con nosotros, y vamos a disfrutar lo más importante, la colección. El desfile, me encanta, gracias por estar. Marcantonio sorprende. Zapatillas Adidas y Nike desde 849 pesos. Los más bajos precios y la más alta calidad. Y nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Estuvo en Tucumán de la mano de Club Capelli en este camino a la Bell Expo, realmente un espacio increíble que generó Club Capelli para todas aquellas ansiosas de poder aprender y de poder disfrutar de todas las nuevas técnicas en cuanto a make-up. Estuvimos charlando con Oscar Mulet y con Paula, que vino a presentarnos toda la línea de Mila Make-up. Nosotros no podíamos faltar este encuentro, pero antes de mostrarte la nota te cuento que tengo un look espectacular de Prune. Míralo y disfrútalo, lindísima, estas sandalias, la cartera y por supuesto esta camisa, esta remera que dice que la vida es bella, es de tienda que la re junto con este pantalón. Gracias a Hugo que me peinó, estamos estrenando corte. Después en Instagram contame si te gustó o no te gustó. El make-up, como siempre, es de Ana Silvia Mesón. Ahora sí, Oscar Mulet, Mila Make-up, Club Capelli en el Sheraton de Tucumán. La Marquesina me acompaña Oscar Mulet, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que un placer tenerte. Hablábamos tras bambalinas que ya nos habíamos visto en alguna oportunidad. Es cierto. Los años no nos pasan. No, vos estás espléndida. No sé cómo me viste vos a mí, pero vos estás divina. Divina. Bueno, Oscar, como siempre, hablando, capacitando y enseñándole a las mujeres a cómo verse mejor con dos o tres trucos de make-up. No sé si estuviste viendo la demostración que hice y la verdad que, bueno, con dos o tres trucos realmente una mujer te puede quedar contenta. Como yo siempre digo, una mujer con un buen corrector, una buena máscara pestaña y un brillo labial, ya está hecha, es suficiente. Obviamente hay cantidades, miles y miles de productos con los cuales puedes elegir, desde labiales mate, con brillo, sin brillo, gris, y todo. ¿No? Oscar, ¿cuáles son las tendencias? Porque hablamos de tendencias, pero también hablamos de que a cada mujer le queda un estilo diferente. Mira, la tendencia que viene esta primavera-verano, a mí no me gusta tanto, pero es lo que viene, que son los colores coral, el verde, verde intenso en los ojos. El verde no es para cualquiera. Vos que tenés ojos verdes, podría, pero de pronto no es para cualquiera y para una piel muy morena tampoco. Pero bueno, es cuestión de dosificarlo, mezclarlo, tener una base negra, gris y meterle un toquecito de verde. Y el color coral, que también viene con todo. Como a mí antes, no sé, que el coral me cuesta, pero... Claro, lo que pasa, yo siempre me acuerdo que mis tías me decían, ay, como sabes, por la carrera que tengo, decía, tráeme un labial coral. Siempre dije, es un color de señoras. Sin embargo, hoy es tendencia en las pasarelas de Europa y Estados Unidos. Combinados quedan bien. Combinados quedan bien, y es lo que viene para el verano. El verde, y además como viene tanto color maíz, amarillo, en lo que es moda, el verde va. Bueno, Oscar, y hablamos también de una tendencia muy luminosa. Yo leí, hice un artículo que nos daba la tendencia por signos y decía, a las leoninas glitter por todos lados. Mucho brillo, bueno, strobing, el brillo en la piel, satinados, hay productos nuevos que están saliendo permanentemente que son como para dar lustre. La cara tiene como, es como que la lustras.
Algo que no se usaba, ¿te acordás que nos decían, parece que la cara brillosa daba como a... No, como a, pero hay una cosa, una cosa es la cara brillosa por exceso de grasitud, sí, que da hasta un aspecto sucio. Sí. Otra cosa es la piel grasa, la seborreica, que sí, no queda lindo. Pero el brillo, como el tendencia, el satinado es otra cosa. Y va aplicado en lugares estratégicos. Estratégicos, centro, entrecejo, pómulos, nariz, mentón. También para en esta famosa zona de, no recuerdo el nombre, tiene un nombre difícil, algo de Cupido. Arco de Cupido, creo que se llama. Es como un toquecito para las que quieren tener una boca más grande sin ponerse colágeno ni nada raro. Un toque de luz y eso te da más volumen a los labios. Bueno, Oscar, sos un conocedor de los productos, te encanta. Contame un poco qué estás usando, qué se viene. Bueno, en productos. Estoy trabajando yo todo con Hydraed, que tiene unos productos buenísimos. Hoy estrené acá, te digo, al público, unos nuevos productos que son correctores y bases con vitamina C, que son fantásticas porque no, además de tener una muy buena terminación, le hacen muy bien a la piel y eso es muy importante. ¿Aprenden las chicas o no aprenden en tus clases? ¿Masterclass? Muchísimo. No, sí. Las martes, una cosa son las masterclass que doy por todo el país. Sí. Esto fue como una master, ¿no? Una presentación de niño, también una master. Aprenden. Lo que me hubiera gustado es que preguntaran más, estaban como tímidas los tucumanos. Bueno, las tucumanas me parece que son de absorber, sí, y después no, te van a agarrar por Instagram ahí. Eso lo sé, ya me agarraron recién, terminó y se vinieron todas a charlar. No, la verdad es que un público divino. Bueno, ¿tenés Instagram? ¿Perdón? Sí. ¿Arroba? Instagram es Oscar Mulet, ok. Ok, Oscar Mulet, ok. Un grande de la tendencia en make-up. Instagram. Para preguntarle, para copiar sus trucos. Para lo que quieran. Vos viste que todo se brinda. Instagram y Facebook. También en Facebook entró poquitito, pero también está. Pero viste que antes él era el secreto del mago, viste, no se decía nada. Hoy brindamos no, todo, abrimos. Eso está buenísimo, de pronto. Yo soy un tipo que siempre me abrí mucho, nunca guardé secretos. ¿Para qué? Yo siempre digo, para llevarlos a la tumba. No, los secretos hay que compartirlos. Estas clases son para compartir, ¿entendés? O sea, que es la mejor manera de hacer que la gente aprenda, compartiendo. Como siempre, un placer tenerte, Oscar. Y bueno, ustedes ya saben, síganlo en Instagram, vean sus trucos y ahora van a ver en la marquesina algo seguro. La página web, que también este año armé una página muy linda, que también van a ir fotos, que se llama oscarmulet.org. Vamos a entrar. Dale, las espero. Caja Popular de Ahorros. Desde comienzo del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos. Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura, apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros, de todos los tucumanos.
Llegó el momento de despedirnos hasta la semana que viene. Como siempre te digo, para nosotros es un placer hacer la marquesina semana a semana. Disfruta de nuestros encuentros, seguime en Instagram, caro.aló. Damos la bienvenida y el agradecimiento a este espacio Arte Abasto, que es un espacio de arte y diseño, donde vas a poder encontrar obras de los más talentosos artistas tucumanos. Ven a visitarnos, conocenos, conocer la cocina de este programa, donde trabajamos, qué hacemos y mucho más. It's quite a